Semifinal de vuelta entre Regatas y San Martín en vivo por Movistar Deportes. Liga Nacional de Voley Femenina, apuesta total. Muñoz la descargaba para Flavia Montes, Pamela Cuya Toro, Catalina Comelian, Agustina Pérez, y 1-0 para la San Martín. Eliana. ¿Qué tiene este San Martín Regatas en ciernes? Astrid, la pelota de Catalina, apertura con la puesta Eliana Agustina Pérez. MacLeod, contra de Regatas con Siona Fellows. Pamela Mirjek marcaba la acción. Eliana Agustina, apertura con Kiara Montes, buen bloqueo. Aquí está Miriam Patiño Arce para pasarle a la zurda Thaisa MacLeod. Eliana, Catalina, Ale. Altura de sus pares de Regatas. Si no, no hay otro camino para superar a esta escuadra. Catalina, Astrid, MacLeod, Mirjek, Siona. ¡Yes! Punto para Fellows. Punto para Regatas. Yo en el comentario sobre las puntas de San Martín, que ha sido bastante, de repente, para mucha gente dura, siento que Daniela le da mayor resultado que Astrid. Coincido. Pero Cata no voltea ni a mirarlo. No, pero lo estaba observando antes. Después ya giró ya y dijo... Para el saque, Alexandra Mirjek Muñoz, la responsable en la distribución de juego en el Regatas Lima. Coja de Sheren y punto. Esta coja, el otro día yo recién la vi en el cuarto set. Jornada de semis de la Liga por Movistar Deportes. San Martín y Regatas frente a frente en sus pantallas. Bloque, punto, Magnesol. Bien organizada esa barra de Regatas, ¿ah? ¿Eh? Bien. Con ritmo y todo. Sí. Bien. Tiene el equipo del señor Vinicius Gamino Alegrete, que ya alista una modificación. Así es, José, se realiza la variante, se retira Astrid Ruiz en la Universidad de San Martín, ingresó Daniela Muñoz. Está reñida la posición de libre en el equipo de Movistar. Catalina, de largo Shere, resolvía Daniela Muñoz. Patiño Arce, Mirjek, Fellows. Y punto para Regatas. Lo más gracioso es que cada vez que viene una nueva, es otra libero. Sí, señor. Cosas grandes. Ajá. Ay, Raúl. Iguales en tres. Sacará otra vez Mabel Olimar. Por el cuadro de Santa Anita, la pelota sobre Carlos Ortiz. Una gentileza con Ale, no supo aprovecharla. Daniela, Catalina, la 10 para Eliana Pérez. Como respondía Ale, la pelota para Thaisa MacLeod. Y anota la opuesta de Regatas. Si observas bien cómo cierra la defensa Regatas atrás, o sea, no hay espacio sobre lo que puede hacer San Martín. Para darle... Flavia Montes, un equipo que es protagonista de la liga hace bastante rato. Siona Fellows. Bueno, protagonista desde que... ¿Qué pienso también, José? Que al final San Martín termina teniendo un plantel corto. Es verdad, tal cual. Catalina, Miriam Patiño Arce, Muñoz, Flavia con lo justo. Catalina, Eliana Agustina, la soltó para Mabe. ¡Anotó Mabel! Importante que Mabel se empiece a protagonizar la definición de San Martín para que le dé un poco de tranquilidad sobre lo que situaciones de solución para el equipo santo. Ahí está la celebración de la 13, Caterin Mabel o Lemar Otero. ¿Y algún saludo que quieran mandar? Bueno, a toda la familia en general, ¿no? Y estamos pasándola súper divertido acá en el polideportivo. Excelente, chicos. Muchas gracias y regresamos con ustedes. Catalina había recibido de Simón. Eliana es punto. Notable a favor de Regatas. Que está uno de cantar victoria en este segundo parcial. Daniela, Catalina, Eliana Agustín, el bloque, Pamela Cuya. Aquí está Eliana Pérez buscando para la universidad. Te insistieron con la opuesta. Catalina, el cambio hacia Mabel, el desvío. Aquí está Miriam Patiño Arce, Muñoz, Flavia Montes. Y el punto 25, punto de set, apuesta total. La San Martín ha caído, 25-18, Regatas a un set. Aquí está Mabel para el equipo del señor Gamino. Réplica de Siona Fellows. Puede ser prematuro, quizás no, pero si ganara Regatas... Miriam. Miriam ha defendido. Yo me quedo hoy con Mirjek Muñoz. Mirjek Muñoz. Ajá.
Kiara, Daniela, la soltaron con Catalina, Simone. Ahora, me dirás por qué. Porque para que pase todo lo que acabo de decir, tiene que venir de la mano de alguien. Creo que la armadora es la pieza fundamental para esto. ¿Puedo elegir al señor Bastet, señor Morales o no? Saludo grande para Chavo y Karina, que nos están viendo desde Estados Unidos. Ajá, Mirke, Daniela, Pamela Cuyatoro. Balón separadísimo de la net para Mabel. Miriam Patiño Arce Muñoz. Carla, el bloque sobre el ataque de la capitana Catalina. ¡Mabel! Y llegó el punto. Me encantaría verlo competir a San Martín. Sin margen de error. Aquí está Muñoz para el equipo de Horacio Bastet. Daniela, Catalina. Es el momento de Mabel. Fue su momento, lockout. Y punto para la universidad. Se vuelve loco la gente en rato, ¿eh? ¿Tú qué viste? En el vivo, lockout y punto. En el vivo. ¿Tú viste fuera? Afuera. Lockout y punto, San Martín. No, dentro, pero... ¡Repe, please! Fue punto de set apuesta total. Asegurada la cena, ¿no? Es correcto. Un saludo grande para Héctor Almeida, que nos ha traído un regalito. Oye, hablando de eso, Melissa Milagros Jigsaw me dio regalos para usted y yo me olvidé los regalos. Opa. No vayan a pensar que me los he quedado. El esfuerzo de Miriam, Flavia Siga, enorme respuesta defensiva de regatas, esto sigue de la mano de Ale, Miriam Patiño, Muñoz, Kiara, se lo dieron, a regata, señor Morales, ahí tiene su jugada del partido. Me sumo a ese pedido, José. Ese es el ritmo al que creo que regatas tenía que jugar siempre. Así. Estaba directo a la pelota, claro. La posición del cuerpo. Claro. O la ubicación de la armadora. Sacando la pelota Flavia Montes. Muñoz, una gentileza con Miss Siona Fellows. No le dejes el regalo. Rápidamente lo corta la Universidad San Martín. Nueve para regatas, cuatro San Martín. Cuarto set del partido de fondo de esta jornada de domingo de la Liga. Bloque punto, Magnesol. Hay algo que va de la mano con las cubanas. Y lo voy a decir porque hoy que hablamos con Claudia... San Martín. A nivel local, dices. A nivel local, sí. Sí, de acuerdo. Aquí está Kiara, Mabel Olivar, Cata Reyes, Simone, contenía. Regatas, guarda, Catalina, Daniela... Taísa, Miriam, va Carla, bloque punto San Martín. La chica del comercial, Fellows, Mabel, Muñoz, arriba para la otra punta, para Mabel, Miriam, Kiara. ¿Cómo se sostuvo arriba? ¿Cómo definió? ¡Kiara Montes! Tiempo solicitado por la Universidad San Martín. Segundo tiempo de descanso solicitado por la Universidad. Ah, las figuras. Ay, Dios mío. Yo sostengo mi elección, ¿eh? Por dos. Aquí está Eliana. La soltaron con Mabel. ¡Lo que punto, Magnesol! Ah, yo también sostengo mi elección, pues. No, yo también. Además, me está haciendo puntos, Mirjet. Ya. Bueno, que decían los voleilores, pues, una vez. Bien. Pero miren, en realidad hemos hablado con Carla la semifinal pasada y creo que habló y habló muy bien. Sería válido. Muy bien. Creo que han estado también bien acompañados. Sí, sí, todos, sí. Árbitros también. Todo el equipo arbitral, de acuerdo. Sí, sí, sí. El de ahorita es Vázquez y el primero, no sé si me pueden ayudar. ¿Consuelo fue? No, Consuelo Fuentes, ¿no? Consuelo Fuentes. Que estuvo hace la semana pasada, ¿te acuerdas? En el Mundial de Voleibol Playa, ¿fue? San Ignacio tiene a Anitza Ayaro también. Estaba Coraima Gómez también. Coraima. Vale, vale. ¡Ale! Cherry positivo, digo, ¿no? Lógico. Ese. Bien. Tenemos que más. Sin margen de error. Astrid Ruiz sacando para la Universidad. Miriam, Mirjek Felo. ¡Final! ¡Punto de Z! ¡Apuesta total! Regatas. Llega a su tercera final consecutiva. Buscará el tri. Desde el próximo jueves 20 de abril enfrentará Alianza Lima en esa instancia.
La Liga Nacional de Voley Femenino Apuesta Total tendrá una trilogía en la gran final. Regatas ante Alianza. Ambos los mejores del torneo. Así es, José. Regatas termina, finaliza esta semifinal haciendo un partido por 3-1. Similar a lo de la primera semifinal por el resultado. Creo que las formas fueron distintas, pero se muestra un equipo más sólido y ahora se enfrentará a un equipo que viene duro. Alianza Lima está dentro de la final. Ganó el primer partido de hoy de semifinales frente a Hansa. Y creo que las finales nunca son iguales. Siempre son distintas, así que nos espera un jueves vibrante donde vamos a ver el partido primero por el tercer lugar a las 3 de la tarde, donde se enfrentará San Martín frente a Hansa, y después la gran final entre Alianza Lima y Regatas Lima. Aquí está la imagen final con las chicas de la San Martín, habiendo logrado el objetivo de meterse otra vez en la gran final.